Listo. Arrancamos. Con nosotros Jorge Nico Reiter y Alejandro Campos. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Gracias por estar acá, por haberse venido. Bueno, vamos a trabajar hoy y a presentarles a trabajar a partir de una conferencia que dio Paul Preciado en las jornadas de, nunca me acuerdo el nombre, la Escuela Freudiana. La Escuela de la Cosmopolitan. En el 2019, que fue una conferencia que dejó muchas repercusiones y a partir de la cual también Jorge trabajó y analizó, sobre todo, no solamente la conferencia, sino las respuestas o algunas de las respuestas que recibió esa conferencia, que está en YouTube, la pueden ver, les recomiendo mucho, dura una media hora y está titulada como Yo soy el monstruo que os habla, ¿no? Yo soy el monstruo que os habla. Nos interesaba partir de esa charla para también un poco hacer, como propone Paul Preciado en esa misma conferencia, una terapia política de la institución psicoanalítica, ¿no? Lo propone en esa misma charla. Traje para empezar, me pareció interesante, un libro que se llama Esferas de la Insurrección, de Sueli Rolnik, que es una... en algún momento lo trabajé en un vino filo hace un par de años. Esferas de la Insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente, cuyo prólogo es precisamente de Paul Preciado. Es un libro que se publicó hace unos años, en el 2019 creo también. Y comienza en el prólogo Paul Preciado diciendo, y hablando del contexto político actual, que me interesa enmarcar un poco ese contexto político porque se hace muy presente en la charla de Paul Preciado, en la conferencia de Paul. Dice en este prólogo que se titula La izquierda bajo la piel, dice Paul Preciado, estamos inmersos en una reforma heteropatriarcal, colonial y neonacionalista que busca deshacer los logros de los largos procesos de emancipación obrera, sexual y anticolonial de los últimos siglos. Como ya anunciaba Félix Guattari en 1978, respirar se ha vuelto tan difícil como conspirar. Una de las cosas en las que pone el foco Paul Preciado en esta conferencia, en donde interpela a todo un auditorio de psicoanalistas, es precisamente que el régimen de la diferencia y del binarismo sexual del psicoanálisis lo hace cómplice en algún punto de una matriz colonial y heteropatriarcal. Es decir, que el binarismo de género que reproduce la teoría del psicoanálisis, y digo, traemos esto también para debatirlo, discutirlo, etc., merece ser cuestionado, ¿no? Digo, hay algo de esa matriz colonial y de cómo critica Paul Preciado la epistemología, el modo en el que se construye conocimiento en el psicoanálisis, porque una de las cosas que también cuestiona es esta división tajante propia de la forma moderna de construir conocimiento, que es esa separación entre sujeto-objeto, ¿no? Es decir, el sujeto de conocimiento por un lado, que sería poseedor del saber, del conocimiento, etc., y el objeto a estudiar, ¿no? Algo bien que está en la matriz fundamental de la ciencia moderna, sobre todo del cartesianismo, ¿no? Y él habla de que esto es una matriz colonial también, ¿no? Digo, lo traigo acá porque, bueno, la conferencia es en Francia. Menciona Argentina en un momento en la conferencia. Pero nosotros y como... Y la menciona bien. Y la menciona bien, sí. Y menciona pocos países, o sea, digo... Argentina, Australia, creo que uno más.
Incluso acá, esta conferencia toma un sentido particular en un país con una matriz colonial, ¿no? Y es, me parece que le da un carácter de urgencia. Tiene un carácter de urgencia esa conferencia de Paul. Porque estamos viendo la reemergencia de muchos símbolos y de cierta matriz colonial, ¿no? Es decir, si estamos viendo, por ejemplo, estos personajes como, no sé, Bolsonaro u otros personajes en la región, o Trump en Estados Unidos, en Italia ahora. Y en Italia la semana pasada o la anterior, ¿no? Vemos que antes, que cierta matriz racista vuelve a exhibirse incluso, ¿no? Como si el racismo fuera algo que merece ser exhibido, ¿no? El racismo, la misoginia, etc. Quizás paradigmáticamente, en el caso de la región, en Brasil, ¿no? Hay algo que toma Paul Preciado y Sueli Rolnik acá. Sueli Rolnik es brasilera y hay como un diálogo interesante entre Paul Preciado y Sueli Rolnik y cómo traen categorías de Deleuze y de Guattari acá. Y los piensan también en función de la teoría de colonial. La teoría de colonial, una referencia a la teoría de colonial es, por ejemplo, acá Rita Segato, bueno, hay varios, pero quizás la más conocida es Rita Segato, que plantea, bueno, la historia que nos cuentan en la secundaria es que, bueno, tuvimos un pasado colonial y después vinieron los procesos de independencia y somos países que se liberaron, etc. Sin embargo, lo que vemos ahora con la reemergencia de estas expresiones absolutamente racistas en muchos países es que este pasado colonial está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Está ahí bajo la superficie, de que hay algo de la experiencia colonial que sigue presente. Y una de las cosas que trajo la colonia fue justamente la ciencia occidental y este modo de conocimiento que separa entre sujeto-objeto. La conferencia de Paul Preciado es: yo soy el monstruo que os habla, ¿no? Y ese monstruo que os habla, una de las cosas que dice Paul Preciado es, bueno, vos lo mencionas en tu trabajo sobre Basols, él ha sido colocado como un monstruo por la ciencia moderna, occidental, es decir, ha sido colocado en el lugar de ser observado, ¿no? Ha sido colocado como monstruo. Esa epistemología, tanto de la diferencia sexual como esa epistemología del sujeto y el objeto, que muchas veces, aparte históricamente, colocó al sujeto hombre como el constructor del saber y a la mujer o a cualquier cuerpo marcado y no hegemónico como el objeto a estudiar, ¿no? Las clasificaciones siempre son clasificaciones de los cuerpos a estudiar, de los cuerpos marcados, de los cuerpos anómalos o de los cuerpos monstruosos, etc. Bueno, eso es una de las cosas que invita a Paul Preciado a desarmar del psicoanálisis, que plantea también que muchas veces el psicoanálisis se construye desde, y en general creo que la ciencia occidental moderna, con la cual el psicoanálisis no termina de romper, se construye desde un lugar de enunciación de un sujeto universal, que es el sujeto de conocimiento, como si fuera un sujeto neutral, que es el sujeto de conocimiento, y que no acepta que en realidad ese sujeto es un sujeto construido históricamente, que es el sujeto europeo, blanco, moderno, ¿no? Pero que se hace pasar como un sujeto universal. Y bueno, y a partir de las repercusiones que surgieron, la conferencia fue en francés y Jorge fue junto con dos colegas, ¿no? Manuel Murillo y Agustina Sauquivet. Quienes tradujeron al español la conferencia. Bueno, me parece muy interesante el análisis discursivo y de los discursos que surgen a partir de las respuestas a Paul Preciado. Bueno, Jorge, si querés contar más de la charla. Tenemos cada uno su micrófono, que es cool.
Bueno, hola, hola a todos. Tengo un micrófono, pero no sé usar. Atrás, ahí. ¿Qué tengo que hacer? Y mover la palanquita. Ahora sí. Pero es peor, ahora es peor. No, ahora es peor. Ah, ¿ves? Hola. Hola. Bueno, gracias a todos los que vinieron. Bueno, sí, como acaba de decir Ale, ¿no? Yo cuando vi esta conferencia de Paul Preciado, que si no la vieron, les recomiendo mucho que la vean, porque aunque uno lea el libro, que está buenísimo el libro, que es un libro cortito, encima es amable de leer, está escrito súper claro y dinámico, pero la conferencia tiene, digamos, tiene una fuerza performativa que obviamente en el libro es un poco distinto. El libro tiene sus ventajas también, el libro es mucho más extenso que la conferencia. Pero cuando vi esta conferencia, me conmovió mucho, sentí que muchas de las cosas que yo había dicho cuando escribí el Info Gay, que está escrito antes, o sea, las decía Paul Preciado con la potencia que tiene que la diga Paul Preciado y con la potencia que tenía que lo dijera ante, como decir, el corazón del psicoanálisis lacaniano hegemónico que era la Ecole de la Cospagnie. Y hay dos momentos performáticos que a mí me encantan, que me parece que eso sí claramente tiene más fuerza en la conferencia que sino el primero es el saludo inicial, que es ya ahí sentó una posición, digamos, de una manera tan clara y tan eficaz, ¿no? Cuando saluda diciendo señoras y señores de l'École de la Cospagnie, y no sé si debo decir aquella persona que no se reivindica ni como señor ni como señora, porque ahí ya está planteándole a la institución École de la Cospagnie algo de su estructura. Ese es un momento para mí muy lindo, me encantó. Y el otro momento que también me encantó es cuando pregunta, ¿hay algún homosexual en la sala? Y nadie levanta la mano, digamos, silencio. ¿Más fuerte? No, hay más a eso. Ay, es como que me impresiona un poco. Porque si no, que no te van a escuchar. Ah, ok, por el bien de... Ya hay como 15 personas acá. Ok. Aquí chiquito para aquí. Hola, 15 personas que están allí. Y yo pensaba por qué, ¿no? Pero cada vez que me acordaba, para pensando en esta charla, ¿no? Del efecto que tuvo para mí esa conferencia, que por eso nos pusimos a traducirla con estos amigos, porque vieron cuando uno necesita hacer algo con algo le impactó de tal modo que no se conforma con ser espectador, entonces por eso estuvimos traduciéndola. De hecho, los subtítulos que hay en la versión son de la traducción que hicimos nosotros, ¿sí? Y que después le avisamos a Paul que habíamos hecho esa traducción. Y a partir de ahí se armó un manifiesto que varios psicoanalistas firmaron, cuyo nombre era Esa causa no es la nuestra, que era como defendiendo la posición de Paul, que, digamos, bueno, ya vamos a ver, digamos, no fue, digamos, muy escuchado por... digamos, aquellos que podrían haberse sentido interpelados, aquellos más bien tuvieron miedo, ¿no? Por eso digo, por lo... Esa causa no es la nuestra, esa causa se refiere a la de los que defendieron el psicoanálisis. Exactamente, hicimos un jueguito, ¿viste? Con la causa freudiana y con esa causa, sí. Y cada vez que pensaba, me venía a la mente el momento en que caen las Torres Gemelas. Y yo digo, ¿pero por qué, digamos, me acuerdo de ese momento? Y digo, bueno, claro. Primero porque claramente para mí esa intervención, esa interpelación de Paul Preciado marca, igual que la caída de las Torres Gemelas, un antes y un después. O sea, y quiero decir que es ese tipo de eventos que no se los puede soslayar. O sea, podés estar a favor, podés estar en contra, podés estar parcialmente a favor, pero es muy difícil soslayarlos. Que una vez que sucede... Hasta viéndolo en este video, que los videos que hay son medio... No son de muy buena calidad, ¿no? Pero incluso viéndolo así, se nota que en el auditorio... Pasan cosas, pasaban cosas. Y pasaban cosas, eso también es interesante, ¿no? Tanto aprobatorias como reprobatorias, como momentos de risa, momentos de alivio, sí. Y claro, también supongo que lo de las... Tal vez en mi mente esa caída de esos dos enormes falos tiene que ver con la caída de cierta... cuestión patriarcal fálica que me la boca. Ahora, decidimos ponerle a esta charla ese título de ¿Quién le teme a Paul Preciado? Obviamente jugando con ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y, ¿saben? Yo estoy preparando ahora, voy a dar unas charlas en México
Y entonces estuve haciendo, voy a dar un seminario en México que se va a llamar Lo que el psicoanálisis dice y lo que no dice acerca de la homosexualidad. Porque yo creí que me iba a ahorrar trabajo. Ese seminario yo lo di hace muchos años, pero me pasa que, claro, cuando fui a lo que había hecho hace muchos años, me di cuenta que ya pienso muy distinto, así que ahora no me ahorré trabajo. Estuve investigando mucho. Entonces, vamos a dar lo que a mí me parece que puede ser para que tengan un ejemplo, yo creo que claro, de quiénes podrían ser los que temen a Paul Preciado. Y además va a ser un ejemplo interesante de esto que decía Ale, de esta división sujeto-objeto, ¿no? Pero vamos a ponerle un poco de cuerpo. Porque me encontré, mientras hacía esta investigación, con un texto que lo escribe un psicoanalista mexicano, se llama Juan Vives, que se llama ¿Pueden los homosexuales ejercer el psicoanálisis? Miren ustedes, ¿no? El texto se llama así, ¿Pueden los homosexuales ejercer el psicoanálisis? Por ejemplo, imagínense un texto que diga, por ejemplo, ¿pueden los argentinos ejercer el psicoanálisis? O más entretenido todavía, ¿no? ¿Pueden los heterosexuales ejercer el psicoanálisis? Perdón, ¿de qué año es, Jorge? Porque también... No, el texto no es tan viejo como vos creerías. Bueno, por eso, depende de qué año tiene otro... Es del 2002, tampoco es tan viejo, pero lo que pasa es que también me hice esa pregunta que vos te haces. Y pregunté cuál era el estado de la situación en este momento, y justamente la persona que me contactó con este texto me cuenta que este es una persona que ejerce la docencia en una institución psicoanalítica y que sigue diciendo exactamente lo mismo que aparece en el... O sea, digamos, no cambió su discurso. Y la institución, obviamente, avala el discurso, y o sea, que avala... Porque esta pregunta se publicó, este trabajo se publicó en una revista de una institución psicoanalítica, donde, entre otras cosas, dice el autor, se queja, como es una queja que he escuchado varias veces, como si hubiese una parte del mundo psicoanalítico que lamentara que la homosexualidad haya sido excluida del DSM, y dice que se queja porque fue una exclusión política. No, como que eso debiera haberse resuelto de una manera científica. Ahora, el título, yo creo que el título es absolutamente político, ¿no? Porque quiere decir que hay alguien que se erige en que puede preguntar, evidentemente no serían los homosexuales los que preguntan esto, sino que hay alguien que ya de entrada supone que tiene la, ¿cómo se dice? La capacidad, hay una palabra que me está faltando, ¿no? Que tiene la autoridad para la potestad, esa era la palabra que me faltaba, de preguntar sin vergüenza, ¿no? ¿Pueden los homosexuales ejercer el psicoanálisis? No voy a meterme en el tema por qué el psicoanálisis sigue usando la palabra homosexuales, que es una palabra, digamos, con la que los homosexuales no nos nombramos, pero no importa. Digamos, o sea, sí importa, pero no voy a abarcar todos los temas, ¿no? Yo, el tema de las jornadas de la ECOS, de la causa freudiana, era, creo, las mujeres en el psicoanálisis. Mujeres, ¿no? En psicoanálisis. Mujeres en psicoanálisis, ¿no? Que claro. Preciado señala, como, imagínense hacer una jornada con el título los hombres en el psicoanálisis. No, como él propone, me parece propone interesante, esa, ¿no? Claro. Una jornada de hombres burgueses blancos en psicoanálisis, claro. ¿Sí? Y por ejemplo, digo, para que vean de qué se trata esto, y a qué está respondiendo, creo yo, la intervención de Paul Preciado, ¿no? El trabajo del señor Vives, que sigue pensando lo mismo, arranca con esta pregunta. ¿Es la homosexualidad compatible con una personalidad normal? O sea, no sé por qué está tan sobrevaluada la normalidad en mucho mundo psicoanalítico, ¿no? Y dice, ¿existe algo así como el homosexual sano? ¿Algo así como el homosexual sano? ¿La identidad homosexual es una forma desviada o normal de desarrollo? ¿No? Y, bueno, se queja de estas presiones políticas. Les voy a ahorrar algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Él toma... después vamos, tal vez si da tiempo vamos a hablar. En este debate, digamos, entre... respecto de la... heteronormatividad o no del psicoanálisis o la
cisnormatividad o no del psicoanálisis, es una zona donde, digamos, de muchas tergiversaciones. O sea, se da mucho, la gente tergiversa mucho en función de lo que quiere decir. De los dos lados se tergiversa. Se tergiversa con funciones estratégicas bastante distintas. Entonces, él en algún momento critica a otro autor que toma algún texto de Freud, donde Freud habla de que los homosexuales no seríamos enfermos, ¿sí? Pero vieron que Freud es como por ejemplo, es matizado. Él dice eso, pero también dice, por ejemplo, en la célebre carta a la madre homosexual, dice que es una desviación, es una detención del desarrollo. Entonces, el señor Vives dice, por ejemplo, que la oración freudiana de no son enfermos, esta es la cita de Freud, debe ser contextualizada en el sentido de que no son neuróticos, dado que se trata de una expresión perversa de la sexualidad infantil. De ahí su insistencia en que los mismos textos, perdón, en los mismos textos de hablar de la orientación perversa. Tampoco sé dónde saca que los homosexuales no serían neuróticos, o sea, sí, de su teoría de que serían una especie de especie aparte. Entonces dice, ¿no? Por ello debemos discernir la distinción entre discriminar a una persona por el solo hecho de ser homosexual como algo muy distinto de eximirlos de una investigación con el fin de determinar si son aptos o no para una formación psicoanalítica, tal como lo hacemos con cualquier persona de orientación heterosexual. Esta es una frase recontra tramposa, ¿no? Porque está estableciendo que es un valor a tener en cuenta, digamos, está separando las personas entre homosexuales y heterosexuales para decir después que los vamos a tratar igual. Y yo les digo, nunca crean cuando se haga una simetría homosexual-heterosexual, porque es tan falso como si se haría una simetría hombre-mujer. Nunca simétrico. Y da este ejemplo, miren qué bonito lugar quedamos. Dice: no darle licencia de piloto aviador a un epiléptico no implica una discriminación, sino una limitación formal inherente a su trastorno convulsivo para el ejercicio de una profesión. Algo muy diferente, sin embargo, es que maltrate a esa misma persona por considerarla impura, maligna o poseída por el demonio. De la misma forma, cuando el infante diabético se le limita a la ingestión de alimentos, de golosinas azucaradas, o a un niño hemofílico se le encomienda no ingresar al equipo de boxeo, difícilmente alguien podría afirmar que se le está discriminando en estos casos. Por el contrario, limitar significa una forma de protección. O sea, gracias, no nos protejas. Entonces dice: no es que los discrimine, esto agrego yo, pero ahora sí dice, como podemos ver, ser homosexual desde la perspectiva de la teoría psicoanalítica y desde las contribuciones de algunos investigadores contemporáneos, ha sido considerado como una vicisitud desafortunada en la evolución de la libido en el curso del desarrollo. O sea, seríamos, no enfermitos, pero no está claro si somos enfermitos, pero seríamos desafortunados. Entonces cuenta cuál sería, vieron que empezamos diciendo que si él empieza preguntando si podría haber ese homosexual sano o normal, digamos, si existe ese espécimen. Entonces, bueno, hace una larga lista de los que claramente no serían, digamos, que seríamos todos enfermos, que serían todo el sector los enfermos, para decir, finalmente, y escuchen esto, dice, finalmente, en el otro polo del espectro, la conducta homosexual puede presentarse también en sujetos normales. Y aclara: como ocurre con la llamada homosexualidad transitoria o circunstancial, que se origina en situaciones de falta de acceso a objetos del sexo opuesto, como ocurre en las cárceles, en los cuarteles del ejército, en los monasterios y en todas aquellas situaciones extremas y condicionadas por la ausencia de objetos heterosexuales disponibles, situaciones en las que el sujeto regresa a una actividad heterosexual habitual apenas dispone de los objetos adecuados.
O sea, que el homosexual sano es el que es heterosexual. O sea, es que es forzadamente, como no tiene objetos heterosexuales, bueno, tiene algún desliz. No le quedaba otra. Porque no le queda otra. Si no te queda otra, está bien, pues. Porque además volvés. ¿Cómo? Cayó en la homosexualidad. Exactamente, cayó en la. Exacto, exacto. Dice. Más que ahora hay colegios mixtos, porque antes hubiera sido montada en el colegio. Imagine. Y dice, entre estos dos extremos hay toda una serie de gradaciones más o menos reversibles, y escuchen esto, algunas de ellas incluso tratables por medio del psicoanálisis. Nos quedamos más tranquilos. O sea, nos podemos recuperar. Sí, somos recuperables. Bien, entonces... Digo, este es casi paródico, pero existe, digamos, se lo publica, no lo echaron de la institución, sigue dando clases, sigue diciendo lo mismo. Pero hasta les diría que el señor Vives tiene a favor que es demasiado evidente, que digamos que su forma de heteronormativizar es tan evidente que casi, digamos, da risa. Igual, digamos, no deja de ser súper violenta y... conozco una persona en México que no iba a entrar a la institución donde estaba este hombre por este artículo, digamos. Finalmente decidió entrar igual. Sí, es más complejo cuando... No se escucha, ¿no? Hola, hola. Murió porque tampoco tiene musiquita. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Es más complejo cuando hay mecanismos más sutiles. Es mucho más complejo porque en general... Vamos a decir, digamos, bueno, vamos a meternos un poco. A ver, hay dos ejes que quiero tomar, a ver si estamos bien con el tiempo. Uno, entonces, volvamos al discurso de Paul Preciado, ¿sí? Que viene a decirle, digamos, a estos psicoanalistas, y viene a decírselos, esto creo que, al menos yo le doy mucha importancia, se lo viene a decir. Desde su experiencia de análisis, no habla solamente desde la teoría, sino de sus muchas experiencias en el análisis. ¿Y por qué digo que esto me parece importante? Porque hay cierta posición de cierto psicoanálisis que le niega, digamos, una posición antiferenciana, que le niega la verdad de lo que está diciendo al analizante. Es decir, no, digamos, vos ejerciste violencia sobre mí. No, vos resistís. O vos, no, como decía en algún momento Freud, no aceptaste la solución que yo te ofrecía, en vez de permitirse ser interpelado de qué está diciendo esta persona, que si me está diciendo, yo creo que si alguien les dice que uno está ejerciendo violencia, no hay que confundir para nada la intención de ejercer violencia con el hecho de ejercer violencia. Vos decís en el momento que Paul está rompiendo el pacto psicoanalítico, ¿no? Donde el analizante siempre se coloca en un lugar en donde no... Claro, es que creo que eso, no sé si con esas palabras lo dice Paul mismo, ¿no? Les vengo a hablar, pero no desde el diván, pero es atravesando el diván, ¿no? Él cuenta muy brevemente, obviamente, de sus distintas experiencias de análisis, y dice algo que yo no podría estar más de acuerdo, ¿no? Cuando dice que la eficacia de esos análisis siempre dependió no de la fidelidad de esos analistas a sus figuras, digamos, no sé, Lacan, Freud, Klein o quien fuera, sino de su capacidad justamente de infidelidad a esos maestros, ¿no? Pero cuenta, digamos, incluso yo esto lo estuve hablando con Paul Preciado personalmente, y esa sensación de ser expulsado una y otra vez al haber una verdad que ese discurso, digamos, o la posición teórica que ese discurso, sobre la cual se asienta ese discurso, no solamente que no daba lugar, porque yo, digamos, no me enojaría tanto, o no me enoja tanto, que el psicoanálisis tenga esos elementos heteronormativos. Lo que sí me enoja muchísimo es cuando alguien se lo señala y no los quieren escuchar, digamos, y lo que quieren es a toda costa, digamos, mantener, digamos, el paradigma epistemológico intacto. Y dice algo interesante que creo que vos mencionas en tu artículo, en el comienzo de tu trabajo, que lo más
lo más rico en el análisis surgía cuando había prácticas disidentes, ¿no? En la práctica del psicoanálisis, pero no tanto en la teoría, ¿no? Como discretos. Exacto. En la teoría. Exacto, dice algo así, ¿no? Como que en la práctica podían hacer algo distinto, pero que eran analistas en general discretos en la teoría. Que eso debe querer decir, esto no lo dice, lo digo yo, que digamos que por ahí estar en instituciones que tienen una política tan superyoica que no se animan a hablar, digamos, que a veces cuesta tomar la palabra en un ambiente donde la palabra va a ser fuertemente censurada si, bueno, hay instituciones analíticas, muchas que prácticamente tienen index, o sea, y donde siempre se debe citar a los mismos autores. Digamos, hay algo en la propuesta de él, que es la misma propuesta de Ipogué, que es rompamos la endogamia, o sea, dejemos de hablar entre nosotros y dejemos de creer que todas las respuestas posibles a este momento del psicoanálisis, pero también a este momento de constitución de la subjetividad, ya van a estar en, y ahí digan donde quieran, en Freud, en Lacan, en Melanie Klein, en cualquier autor, no importa. O sea, obviamente una teoría que, por más buena que sea, que se estableció en un mundo, no sé, hace 40 años, evidentemente no va a dar respuesta a todas las preguntas y no va a poder pensar cambios que vinieron después, que fueron cambios muy fuertes. De alguna manera, y eso sí lo dice explícitamente Paul Preciado en lo que va diciendo, es a partir de 1940 el paradigma como de cómo se piensa lo que él llama, y que ahora les voy a tratar de resumir un poco qué sería esa epistemología de la diferencia sexual, no puede ser el mismo a partir de dos cuestiones que cambian la manera de vivir y de pensar, y que creo que cualquiera de los que estamos acá en algún momento va a sentir ese cambio de paradigma, ya sea a partir de la experiencia propia, a partir de sus vínculos sexoafectivos, a partir de sus hijos, a partir de lo que escuchen, de lo que lean. Sí, y hay una cosa que marca, que es decir, el psicoanálisis, ese régimen de la diferencia sexual no es natural, que el psicoanálisis no lo construye como natural, sino que lo construye como simbólico o estructural, o por lo menos a partir de Lacan, ¿no? Pero, pues dice, Lacan intentó romper esa naturalidad de la diferencia sexual, pero terminó creando como un sistema en donde llevó eso al orden de lo simbólico y lo estructural, y es como un metasistema que al final dejó muy rígido ese binarismo, y que en realidad la diferencia, ese régimen de diferencia sexual, dice, es una epistemología de distribución de los cuerpos, es político también, cómo se distribuyen los cuerpos en la sociedad. Bueno, es que vos ahí decís la palabra, que yo creo que es la palabra clave, que es un discurso que rechaza un planteo que es político. Así como veíamos que Juan Vives creía que podía haber una ciencia sobre estas cuestiones que no tenga ningún atravesamiento político, pero eso es una política, es la política de justamente de no interrogar la política conservadora. Bueno, lo mismo ¿qué es lo que creo que viene? Una de las cosas importantes que viene a decir Paul Preciado es esa, es no podemos pensar que las relaciones de poder cambiaron tanto desde la época de Freud, incluso desde la época de Lacan, que si pensamos con las mismas categorías, estamos pifiándola, porque digamos, estamos pensando con categorías, con herramientas que ya son viejas para pensar lo que estamos viviendo en este momento. Y el tipo de sujetos con el que contamos en este momento. Y que, como decías antes, esa epistemología de la diferencia sexual, y aparte les dice, como les cuento por si no saben, ¿no? La conferencia dice, entró en crisis, dice, desde más o menos 1940, ¿no? Cuando empiezan, entre otros, la medicina a teorizar acerca de la intersexualidad. Es decir, empezar a decir, bueno, hay cuerpos que no entran dentro del binarismo sexual. Pero la respuesta, en lugar de salir la teoría del binarismo sexual, en lugar de la teoría dar cuenta de que hay cuerpos que no entran en la categoría hombre-mujer, lo que decidió, por ejemplo, la medicina, incluso con protocolos, fue empezar a intervenir esos cuerpos, a binarizarlos. En vez de cambiar el paradigma desde el cual se leía, cambiar los cuerpos para que se ajusten al paradigma, claro. Exactamente. Bien. Y bueno, y ese cambio que decía Ale, que es a partir de 1940, él lo sitúa como, digamos, en la interrelación, de esto, como yo diría, entre
avances científicos que además del que nombraste, que es, digamos, todo, primero, intervenciones, como decir, mejoras en la obstetricia que hacen que empiece a haber muchísimos más bebés intersexuales, la píldora anticonceptiva, que tiene, digamos, cambia mucho, digamos, la manera en que se vive la sexualidad, y bueno, todos los avances en cuanto a lo que es cromosomas, hormonas, que empiezan a cuestionar hasta del punto de vista biológico hasta qué punto es posible sostener el binarismo de solo dos sexos. Sí, porque aparte este binarismo era puramente una dimensión anatómica, uh-huh. ¿no? De genital. Uh-huh. Cuando se empieza a hablar de la intersexualidad, no solamente está la dimensión genital, sino también hay formas de considerar el aspecto hormonal del cuerpo. Y cromosómico. Claro. Y articulado con eso, o digo así, en articulaciones complejas con eso, todas las luchas, tanto de las mujeres como de las disidencias sexuales, todo eso es lo que va cambiando el paradigma. El paradigma no cambia por razones teóricas, digamos, el paradigma cambia cuando las relaciones de poder van cambiando. Bueno, como yo soy medio cuadrado, mi familia materna es inglesa, entonces tengo algo de pragmatismo. No entendía muy bien, en cierto sentido, a qué se refería Paul cuando decía diferencia sexual, porque yo decía, bueno, o sea, hay hombres, hay mujeres, hay personas intersex, hay diferencia sexual. Pero lo que pasa es que él a veces usa diferencia sexual cuando en realidad, según al menos lo que yo termino entendiendo, cuando dice diferencia sexual, lo está diciendo también como abreviatura de epistemología de la diferencia sexual, o sea, ¿y a qué se refiere, o al menos a qué entendí yo que se refiere cuando habla de la diferencia sexual? Dice, bueno, es una diferencia por lo pronto a la que se puede renunciar. O sea, que obviamente no está hablando de la genitalidad, ¿no? Se puede renunciar, pero no es de eso lo que está hablando. Que es cuando él, en esta presentación, dice, ¿no? No creo que haya entre ustedes ninguna persona que haya oficial y públicamente renunciado a la diferencia sexual y que haya sido aceptada como psicoanalista de pleno derecho, ¿no? O sea, que nos está diciendo que la diferencia sexual obviamente está diciendo, se está refiriendo a otra cosa, algo a lo que uno podría renunciar, ¿no? Y algo que vos también nombraste, digamos, es algo que no es natural, pero se naturaliza. O sea, la operación, si ustedes quieren, política, es naturalizar esa diferencia, que es lo que hace, lo que hizo, por ejemplo, no me acuerdo qué ministra de Bolsonaro, que el día que asumió dijo las nenas rosa. A partir de hoy las nenas de rosa, los nenes de... Claro, eso es natural y esa es una un acto político, digamos, ¿no? Que le niega la existencia a todas las personas. Claro. Cuando vos mencionabas a esta de la que ganó en Italia, y toda la ultraderecha hoy hablaba de la familia natural. Exacto, ¿no? Bueno, esa familia en natural, oposición a la familia, diría Paul Preciado, estaría totalmente, es una construcción política, es una construcción totalmente política. La primera construcción ideológica es hacer pasar lo político por natural, digamos. Exactamente. Entonces, también, digamos, esto que esta epistemología de la diferencia sexual es... histórica y cambiante, quiere decir que no siempre se pensó del mismo modo y no sabemos cómo se pensará, digamos, porque justamente al no ser natural, a estar sujeta, acá los lacanianos podrían sacar una carta que tienen, a estar sujeta al significante, obviamente no tiene un vínculo unívoco con ningún significado. También nos dice, esto ya lo dijimos con él, que está en crisis, que está mutando, que esta epistemología está en crisis y esta epistemología está mutando. Y también nos dice que, creo que también esto ayuda a entender a qué él llama la epistemología de la diferencia sexual, que la transición de género, de la cual él habla algo, de su transición de género, ¿no? Hay algo que, no sé, algún día tenemos que investigar, si no, capaz ya lo investigaste yo, ¿no? Que es por qué las personas LGTBIQ, etcétera, tenemos esa propensión a dar testimonios personales de nuestra vida cuando tratamos de explicar estas cuestiones. Es muy común. Él cuenta algo, no mucho, pero algo de su transición, pero hay un texto muy, muy interesante que se llama Texto Yonki, donde cuenta muy extensamente de su transición. Y que esa transición en sí mismo
en sí misma es una huida de esa epistemología. Entonces ahí tendríamos, ¿no?, como una idea de que algo de lo que se puede huir, entiendo yo que quiere decir salirse de esas categorías, por ejemplo, de que uno, como diría la ministra, o como diría, ¿cómo se llama? ¿Meloni se llama la...? Meloni. ¿Meloni es? Bueno, como diría Meloni, digamos, salirse de que de la interpretación de la familia natural y poder plantearse, como se plantea, como un hombre trans, que no solo, que no es que no puede, sino que no quiere, como otros hombres trans, que allá, digamos, está todo en todo su derecho, no quiere pasar por un hombre. No quiere, es un hombre trans que no quiere naturalizarse como hombre, sino que quiere ser un hombre trans. ¿Sí? Y acá dice un párrafo que se nos olvidó, pues muy, muy lindo y tan lindo para que lo compartamos. Dice, sin embargo, aunque me dirijo hoy a ustedes, señoras y señores académicos de la Escuela de la Causa Freudiana de Francia, no es su opinión sobre mi supuesta transexualidad la que me interesa. Fin de análisis, o sea, terminó el análisis. Por mi propia experiencia, les diré que la vida es igualmente bella, o si cabe, aún más bella, y el amor igualmente intenso, o si cabe, aún más intenso, cuando la diferencia sexual y las formas de amor heterosexuales y homosexuales que ustedes consideran más o menos normales o patológicas se reconocen como lo que son, grandes artefactos políticos de ficción que hemos construido colectivamente y que si un día fueron, quién sabe, necesarios para la supervivencia de un determinado grupo de animales humanos, hoy no son sino pesadas armaduras que no producen más que muerte y opresión. Artefactos inventados y legitimados políticamente, convenciones históricas, instituciones culturales que han tomado la forma de nuestros propios cuerpos hasta el punto de que ahora nos identificamos con ellos, la masculinidad y la feminidad normativas, la heterosexualidad y la homosexualidad tal como fueron imaginadas en el siglo XIX. Han entrado en un proceso que, si no se atreven a llamar de derrumbamiento, tendrán que aceptar llamarlo de construcción por eufemismo o por convicción filosófica. O sea, ahí me parece que queda bastante claro, ¿no?, de qué está hablando. Pero hay un párrafo que casi me parece que ahí define, así que con esto cierro esta parte, ¿qué entiende por epistemología, no? Dice, cuando hablo del régimen de la diferencia sexual como de una epistemología, me refiero a un sistema histórico de representación, o sea, es un sistema histórico de representación, me refiero a un conjunto de discursos, de instituciones, de convenciones y de acuerdos culturales, ya sean simbólicos, religiosos, científicos, técnicos o comerciales. Esta es una idea que a mí me parece muy potente, que es una idea que yo creo que al menos yo la tomé y creo que la de tomar también de Foucault, ¿no? Que un dispositivo es muy heterogéneo, no tiene un modo de operar, sino que opera de muchos modos que de alguna manera tampoco son todos coherentes entre sí, pero de alguna manera convergen en cierta política. Entonces, vuelvo, digamos, todos estos dispositivos permiten decidir a una sociedad determinada un orden de lo visible y lo invisible. Que yo acá elegiría más las palabras de Butler, de lo inteligible y lo no inteligible. Por tanto, una ontología y un orden de lo político. Es decir, determina la diferencia entre lo que existe y lo que no existe. Y establece una jerarquía entre seres diversos. Determina un modo específico de experimentar la realidad a través del lenguaje, un conjunto de instituciones que regulan los rituales de la producción y la reproducción social. O sea, de alguna manera, lo que él dice que está en crisis es todo esto que acaba de nombrar, y que no se lo voy a leer de nuevo porque sería un poco aburrido, pero digamos que tiene que ver, va mucho más allá de lo que a veces en psicoanálisis entendemos por diferencias sexuales. Todo un modo, no solo es un modo de interpretar y de representar, es una cantidad heterogénea de políticas, de instituciones, de modos de producir sujetos y determinados sujetos y no otros, ¿no? Y de establecer, eso es muy importante,
de establecer jerarquías entre esos sujetos. Y hay un punto que... Sí, pues no solamente la diferencia, sino la inferiorización de las diferencias, ¿no? Exactamente, no, es que las diferencias van con la jerarquización. Sí. Y también creo que hay algo de discusión como muy desde el fondo, desde el comienzo de la filosofía, del vínculo naturaleza-cultura, ¿no? Exacto. Digo, hay un texto muy bueno, para mí uno de los mejores que más me gustó de Preciado, que es Pornotopía, en donde no podemos pensar como una especie de naturaleza primigenia por fuera de los entramados culturales en los cuales estamos inmersos, ¿no? Como inmediatamente estamos inmersos en los entramados culturales. A ello estaría totalmente de acuerdo en el verbo que usaste. O sea, no podemos pensar una naturaleza. Lo que no me responde si hay una naturaleza. Dice, pero que sin duda no la podemos pensar. Digo. Bueno, y como ya se nos está yendo el tiempo, voy a la otra cosa que les quería comentar, que es ¿cómo respondió esta institución? Porque para mí eso dice un montón. ¿Cómo respondió la institución a este discurso de Paul Preciado? Y yo tomé para eso básicamente un libro que, como se dice, que es explícitamente, el libro es explícitamente una respuesta a la intervención de Paul Preciado. O sea, el subtítulo del libro dice que es una respuesta a la intervención de Paul Preciado, y de hecho está articulado totalmente en relación, según podríamos decir, a responder, yo diría, a no dialogar con Paul Preciado. O sea, yo creo que finalmente el libro lo que hace, la respuesta es la no respuesta, es decir, no entrar en diálogo. Es muy interesante el análisis de donde acentúa el tema de yo soy el monstruo que os habla. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Querés decir algo eso? No, te quiero usar. Ah, ok. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a decir, el triste argumento del libro, que es triste lo digo yo, ustedes capaz que lo leen y les encanta, pero a mí me pareció triste, el libro se llama La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente. Otra vez, al igual que con el caso de Vives, el texto ya es una intervención política, ¿no? Porque es, si este hombre viene a cuestionarnos nuestra epistemología de la diferencia sexual, yo le voy a empezar diciendo, nosotros no tenemos epistemología porque en el inconsciente no hay diferencia de los sexos. A mí me parece una de esas frases que, qué sé yo, puede ser o no, qué sé yo. O sea, son esas frases que, esto lo pienso yo, capaz que alguien piensa todo el distinto y está en todo su derecho, pero a mí no dice nada. Digamos, me dice sí, no en cuanto a, habría que ver en qué contexto teórico la ponemos y qué estamos diciendo, pero en el uso que está hecho en el libro me dice de la política, no me dice de la... Y aparte, Paul Preciado no ubica esa diferencia sexual en el inconsciente, sino que lo ubica como un régimen político. Lo ubica, bueno, en la... ¿Cómo te quiero, Ale Campos? Porque ese es el punto, claro. Ese es el punto. Digamos, todo el libro lo que hace es reducir, o sea, desconocer lo más importante de lo que Paul Preciado trae, que es que para pensar el sujeto, que no podemos pensar al sujeto si no incluimos la dimensión política, y el libro lo que trae, digamos, esta es mi lectura obviamente, es reducir todo a cuestiones de la sexualidad entendida en términos de goce y dejar afuera totalmente la política. Y es una lectura mía, pero ahora le voy a mostrar, si me da tiempo voy a encontrar algún párrafo donde está dicho bastante literalmente. Y les decía, el triste argumento es este, es más o menos este. Bueno, Paul Preciado no entendió nada. O sea, yo entiendo que alguien pueda no estar de acuerdo con quien sea, pero realmente decir que alguien, de un filósofo del recorrido y de la inteligencia de Paul Preciado, no que interpreta algo distinto, sino que no entendió nada, y que no entendió nada porque no supo leer bien, porque además entonces supone, esto parece ya, digamos, el catecismo, que estaría la buena lectura, la lectura correcta y la lectura herética. Me parece que, no sé, ¿qué te pasa? O sea, qué triste vida que tenés si vos pensás que las cosas se pueden dirimir de ese modo. Digamos, esa es una estrategia. La otra estrategia, aún más violenta, está en el epígrafe del libro, que no lo tengo transcripto acá, pero
obviamente, y eso también es una posición ético-política, los epígrafes son de papá y del abuelo, o sea, es uno de Lacan y uno de Jacques Alain Miller, o sea, el padre, el nombre del padre y del hijo, ¿sí? La Trinidad. Claro, la Trinidad sería Alba Sol, sería el Espíritu Santo, supongo, claro. ¿Sí? Y el de Miller no me lo acuerdo, pero el de Lacan es, en el contexto en que lo pone Basol, es extremadamente violento. ¿Por qué? En su intervención, Paul Preciado hace una metáfora, digamos, primero que se hace una metáfora jugando con un cuento de Kafka que se llama Informe para una Academia, donde hay un mono que hace su informe a la Academia. Y entonces Paul Preciado, jugando con esto, habla de las jaulas, ¿no? Y habla de las jaulas, de él haber salido de la jaula de la feminidad, que para él era una jaula, para meterse, dice, en otra jaula, que es la jaula del hombre trans, pero por mi propio paso. ¿Sí? Es una jaula elegida. Exactamente, claro. Es una la jaula elegida. Que me parece una hermosa manera de mostrar este juego donde la libertad siempre está en dialéctica con alguna sujeción, no hay una libertad sin sujeción. El peligro de, por lo menos si es una joven elegida, es que hay barrotes. En la otra, en la del hombre heterosexual europeo, podría creerse que no hay barrotes, claro. Bueno, y esta es la movida que hace Basol, o sea, pone en ese epígrafe, cuando Lacan, en un escrito, creo que era un escrito, sí, habla de un loco que está en la Plaza de la Concorde en París, y hay unas rejas alrededor de un obelisco, y él se agarra a las rejas y se siente encerrado y no se da cuenta que es libre. O sea, le está diciendo a Paul Preciado, vos te crees que estás encerrado cuando en realidad no te das cuenta que sos libre, y está negando de ese modo, alevosamente, está poniendo como una especie de fantasía enferma, neurótica, de Paul Preciado, perversa, no sé, de Paul Preciado, la violencia que sufren las personas trans permanentemente desde, no sé, desde cuando van por la calle y son agredidas, o cuando quieren pasar una frontera y tienen serios problemas para pasar migraciones. Entonces, como si todo eso fuese la fantasía de Paul Preciado, que no entendió que es libre. De ese régimen político, un fantasma, está haciendo algo que yo en mi libro llamo psicologizar, ¿no? Que es psicologizar, que es despolitizar, es hacer que todo sea leído en términos psicológicos y que, digamos, siempre se trata de la posición subjetiva. Entonces, más o menos, que si uno muere, no es porque los seres vivos mueren, hablando de naturaleza, sino porque, bueno, no sé, si uno se hubiese analizado lo suficiente, no, ya está, no moriría, si no, los análisis fallan finalmente. ¿Cuánta reacción generó, sigue generando la consigna lo personal es político? ¿No? Absolutamente. Aún hoy. Digo porque funciona también una lógica privatizadora, en lugar de, si lo personal es político, logró politizar los síntomas, parece que se volviera, tratar de volver a privatizar los síntomas, ¿no? Pero es totalmente así. De hecho, yo creo que uno de los argumentos ahora que va a usar Basol, que es uno que es el argumento que más se usa en el ámbito psicoanalítico que yo conozco, al menos, para despolitizar, que es, bueno, pero es caso por caso. Esto es caso por caso, cosa que encima es cierto. O sea, pero se lo usa de tal modo que esta es mi lectura, volvimos al individuo. O sea, es tan singular que no está sujeto a ninguna determinación general. O sea, es tan singular. Ahora voy a ver si encuentro una frase al respecto, si no nos pasamos de tiempo. Por ejemplo, una estrategia es que todo el tiempo el tema de la identidad, ¿no?, que plantea Paul Preciado, Basol lo lleva a la identidad que se da el sujeto. Como si las personas trans o Paul Preciado fuese tan estúpido que no se diera cuenta de todas las trampas de la identidad y las inconsistencias. O sea, hay que ser muy tonto realmente para no darse cuenta de las inconsistencias de la identidad, o haber realmente hecho muy poco trabajo sobre sí mismo, pero podemos estar de acuerdo o no, pero claramente es una persona que hizo mucho trabajo sobre sí mismo, Paul Preciado. Y claro, cuando en general Paul Preciado habla de la identidad que le dan, no de la identidad que se da al sujeto, sino de la identidad. Digo, tomando ejemplos que yo pongo en mi libro,
Cuando al pibe gay lo cagan a trompadas en la calle, no es porque él se sienta gay, es porque lo leen como gay. Entonces, es la identidad que te dan. Excepto que pienses que eso es secundario para el sujeto, o sea que da lo mismo, o sea, te cagan a trompadas, es un detalle menor. Bueno, esto ya lo dije, reduce la cuestión de la sexualidad a la cuestión del goce, entonces la política queda totalmente afuera. Por ejemplo, en un momento, esta es una cosa muy propia del psicoanálisis hegemónico lacaniano de ahora, y por eso tiene más que ver con lo que decíamos de lo tramposo. Digamos, a diferencia del señor Vives, que es claramente heteronormativo y homofóbico, es decir que no se patologiza cuando, bueno, les leo y ustedes me dicen qué piensan, ¿no? Porque esto cita, dice el señor Bassols, ¿no? El sujeto trans, porque por un lado habla de que es el caso por caso y que realmente lo importante es el caso, pero después aparece el sujeto trans. O sea, ¿en qué quedamos? Es el que, y además es un sujeto del que sí puede decir algo generalizando, y no caso por caso. Cuando me conviene, sí. Claro, cuando me conviene, no. Es el que, de manera decidida, rechaza este error de la diferencia significante. Diferencia relativa entre los dos términos, o sea, hombre-mujer, para pasar a lo real de la transformación de su cuerpo en el otro sexo. Díganme si eso no es patologizar, ¿no? O sea, estarían los sujetos no trans que asumen perfectamente, digamos, como el error de la diferencia significante, y estos pobres sujetos trans que caen en el error, o mejor dicho, quieren borrar el error. Digamos entonces, y escuchen esto, que el único que cree realmente en la diferencia que introduce su sexo en el ser humano es precisamente el sujeto trans, cuando es un sujeto decidido a pasar al otro lugar sin vuelta atrás posible. O sea, esto es reciclado, con otras palabras, la idea de que el trans es un psicótico y que confunde el significante con el falo. Es lo mismo, pero puesto de otra manera. Además, yo no sé por qué en esto hay ambientes psicoanalíticos, o sea, en que uno entra y está todo el mundo cirugiado, pero la cirugía del trans es como tremenda, es como algo que no, porque hay que evitar a toda costa, ¿no? Esa cirugía no es posible. Entonces, sigue el señor Bassols, dice, desde esta perspectiva, lo que el verdadero transexual quiere es liberarse de aquel error, pobrecito. Liberarse de aquel error de cuenta que introduce la diferencia relativa entre los significantes. Error común a todo ser humano que habita el lenguaje. Lo que no quiere el sujeto trans es seguir sometido a este error de los semblantes. Pobrecitos, ¿no? Ellos no entienden. Y entonces él insiste en algo en lo que yo, digamos, podría estar de acuerdo, pero en el contexto que lo dice, estoy absolutamente en desacuerdo, porque él dice que el discurso trans se podría beneficiar del discurso psicoanalítico. Yo estaría de acuerdo si el discurso psicoanalítico también se abre a beneficiarse al discurso trans. Lo que no estoy de acuerdo es que eso sea unidireccional. O sea, decir, nosotros, es esa posición a los que nos vemos tentados los analistas, yo creo que por esa cosa del lugar que ocupamos en la transferencia, de creer que siempre la última palabra es la nuestra y creer siempre que tenemos algo para enseñar y no algo para aprender. Es, ay, por Dios, qué triste. Bueno, en fin, también él acusa a Paul Preciado de que pone a todo el psicoanálisis en la misma bolsa y dice que Paul Preciado dijo cosas al final de esa intervención que después ocultó en el libro, y es literalmente mentira. O sea, pues lo que dijo al final no solamente que está en el libro, sino que lo amplió en el libro. Entonces, esa es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Por qué alguien que suponemos, no sé, es un analista reconocido de la AMP, ¿por qué tiene que mentir? ¿Por qué necesita mentir? Y acá viene lo que quién teme a Paul Preciado, ¿no? Y también decís que Bassols dice
que esas críticas serían más para la, no me acuerdo si la IPA o la APA, porque yo que no soy del palo, a mí me sonaba como una cata de cerveza. que era como, eran críticas más propias a los freudianos que a los lacanianos. Claro, él no quiere hacer esa maniobra política, ¿no? Es decir, todo lo que dijo es verdad, pero con ellos. Claro. Con nosotros no, nosotros somos todo lo cool, nosotros ya somos queer. Y en realidad Lacan ya era queer, y en realidad también Freud era queer. Entonces ahí otra vez viene esta cosa de las tergiversaciones, ¿no? Ahora empieza a circular una versión de la famosa, archifamosa, ya me tienen harto, la carta de Freud a la madre del tipo homosexual, donde se tergiversa que Freud dice que no es una enfermedad, sino que es una detención del desarrollo. Y ahora empezó a circular una versión que dice que es una variedad del desarrollo. ¿Por qué tenemos que, qué sería, arreglar a los padres? O sea, dijo que era una detención del desarrollo, no hace falta mentir tampoco. ¿Por qué tenemos que mentir? Digamos, podemos lidiar con ello, el tema es que nosotros pensemos con nuestra cabeza, ¿no? Esto, lo que hacen con Freud ahí, me recuerda a algo que escuché hace poquito, que me pareció, para mí es lo mismo, ¿no? Parece ser que cuando el Instituto San Martiniano publica las cartas de San Martín, San Martín puteaba mucho las cartas. Bueno, omitieron, pasaron a un lenguaje, digamos, correcto todas las puteadas. Esto es lo mismo, o sea, padre de la patria, padre del psicoanálisis, no puede decir malas palabras. No puede decir algo que ahora es políticamente incorrecto, ¿sí? O sea que, pero si dijéramos que eso se lo usa para repensar las categorías, que igual entonces no haría falta, pero no, se lo usa para que, es como el gatopardismo, cambiemos todo para que nada cambie. Bueno, y como ya creo que si ya estamos, voy a leerle solamente una cosa más, que es una frase donde creo que queda recontra claro lo que él dice, y espero haber transmitido un poco, de lo de que es expulsar la política. Porque dice el señor Basol, dice, no es un problema de normas, ya sean sociales, ideológicas, patriarcales, homo, hetero o lo que fuera. Es un problema de la singularidad de cada elección subjetiva, una elección que siempre está fuera de cualquier norma, ya sea legal, estadística o ideológica. No hay ninguna elección que esté fuera de las normas en las cuales el sujeto se constituye. Ese sujeto del que él habla no existe. Ese es un sujeto que no existe. El sujeto siempre, desde antes de nacer, está atravesado por las relaciones de poder y por las normas que lo van a fundar. Ahora, no digo que no haya una singularidad, pero la singularidad es en todo caso el punto de cruce de un montón de generalidades. Y eso es lo que, al menos eso es como yo pienso y creo que es un pensamiento que habilita la posibilidad, una posibilidad creativa mucho más amplia, que si de alguna manera estamos pensando un sujeto universal, de puro lenguaje, de un lenguaje que no tiene ninguna connotación de poder y que, no sé, en algún momento se encuentra con unas relaciones de poder que parece que pasan, no sé, afuera. O sea, que hay un sujeto por un lado y una sociedad por otro. No hay un sujeto por un lado y una sociedad por otro. Eso es como se usa ahora, ¿cómo es la palabra que usan ahora? Me está la que usa tanto Apola. Inmixión, ahí está. Es una inmixión de sujeto. ¿Llegaron las empanadas? Sí, sí. ¿Cómo? Antes que vos llegaras. Ah, entonces ya está, basta. Comemos las empanadas. De una hora se lo tremendo. ¿Una hora? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a apagar esto. Les pedimos, saluden a la cámara que ya se va. Listo, gracias a los que están viendo el video, despedimos, lo despedimos.